muchas personas han tratado de quitarse la vida. Y digo han intentado porque no lo han logrado. Y a veces es el amor el que te rescata por una casualidad de la vida. Esta es una historia que queremos compartir con ustedes, que es real, que ha sucedido y es en el mes del amor, en septiembre. Vamos a hablar de lo que sucedió con un amigo que le salvan la vida por una llamada y luego esto es lo que sucede. ¿Cuál es el momento de su vida que podría haber pasado en una película? Si le hicieran esa pregunta, ¿cuál sería su respuesta? Esta fue la respuesta y la historia de Kevin Walsh y cómo, sin saberlo, su futura esposa le salvó de quitarse la vida cuando era un adolescente. Cuando Kevin tenía 13 años, en un campamento de verano conoció una chica, la más guapa que él había visto, según él cuenta. Ella caminó directo hacia él y le dijo, «El negro te sienta bien». Desde ese momento, Kevin y ella comenzaron a charlar y se hicieron amigos. Intercambiaron números y estuvieron en contacto durante un tiempo. En algún momento de sus vidas dejaron de hablar, pero Kevin no pasó ni un solo día sin dejar de pensar en esa chica. Él cuenta que durante el último año del instituto atravesó por diferentes situaciones que lo llevaron a la depresión. Fue entonces cuando tomó la decisión de quitarse la vida y escribió una nota. Entre 5 y 10 segundos antes de que se suicidara, sonó su teléfono. Miró y no tenía guardado el número. En su mente dijo que no podía morirse sin saber quién lo estaba llamando. Fue así que contestó, y quien lo llamó resultó ser la chica que había conocido en aquel campamento. Kevin le preguntó la razón de la llamada, y ella le dijo que simplemente sintió que lo tenía que llamar. Desde que se conocieron, había pasado ya un año en el que no supieron el uno del otro. Kevin no comprendió cómo fue posible que en ese preciso momento ella decidiera llamarlo. Él le comentó lo que estaba a punto de hacer y por lo que había atravesado durante todo ese tiempo. Pero al charlar con ella, desistió de quitarse la vida. Esa noche, Kevin comenzó a escribir las palabras con las que 10 años después le pidió que se casara con él.